vengan a bailar. Lo mismo que ayer quiero verlo otra vez. Oh, el amor es hoy. Si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo, a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se va. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de este cordonazo industrial. ¿Qué pasa hoy? La tribuna, la hinchada del fútbol. Sí, porque hoy también, lamentablemente, competimos contra el fútbol. Ya le voy a comentar por qué. Buenas noches. Como siempre, gracias por darnos permiso y compartir una horita de su cena, ¿eh? No me va a abandonar hoy, ¿eh? Porque hoy está jugando River por la final de la Copa Libertadores, pero no le tenemos miedo. Hemos competido con un River y Boca, con la selección nacional. A lo único que le tenemos miedo es a la cadena de Cristina. Pero como ya pasó, entonces estamos libres. Mire que hasta Tinelli cambió la fecha del programa, ¿eh? Porque le hacemos sombra con este Tangos en Libertad, un programa con licencia y con calle. En el santoral del día a la fecha le digo que Nuestra Señora de las Nieves, San Apolinario y San Osvaldo. Así que le mandamos un saludo a todos los así llamados, en especial para Nieves García, que saludan sus padres, esposo, hermano, hijo, cuñado y demás familiares. Ya le voy a decir por qué, además del santoral. También para Osvaldo, uno de nuestros asesores musicales, ¿eh? Un saludo especial para él. Hoy es el día del montañés. Tenemos cumpleaños de famosos. El político Federico Storani y el escritor Juan Sasturian están cumpliendo años. ¿Pero quiénes son estos dos? Si ahora vienen los cumpleaños de nuestros famosos y pasan a ser más famosos que esto que acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar el programa. Y va a haber alguna discografía especial. En este caso para ella. Porque justo que hoy es el día de Nuestra Señora de las Nieves y Nieves García está cumpliendo años. Por eso saludan todos estos familiares que acabo de nombrar. Así que este programa va dedicado para Nieves y seguro que alguno de los intérpretes que tenemos hoy le van a dedicar algo. El invitado especial del día a la fecha, y hoy va a compartir con nosotros la mesa y vamos a estar indagando de su vida artística, es el señor Roberto Sirimaldi, alumno de un conocido viejo de la casa, que es el maestro Oscar Toto Balaguer, que también viene hoy a compartir la mesa con nosotros y que vamos a estar hablando de novedades que tiene el Toto también. Y como siempre, mi amigo, el compañero, el ladero, el que me aguanta ya hace 9 años aquí, el señor Hugo Llovera. Muy buenas noches. Bien, vamos a agregar a alguien que cumplió años el lunes pasado. ¿Quién es? Nosotros lo llamamos, porque es un personaje de la Peña de Toto Balaguer. Sí. Se trata de Juan Perrone. Nosotros decimos ¿sí? el licenciado Juan Perrone. El lunes pasado cumplió años y bueno, 2 días merece que lo recordemos, ¿no? Por supuesto, cómo no. Bueno, ¿cómo anda todo? Y mal, con bronca. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Y porque estamos compitiendo con River Plate. ¿Qué va a competir River Plate? ¿Dónde va a ir River? Usted va a ver, pero date más. Primero que River va a las 10. Vos que estás prendidito, no me dejé. Bancame hasta las 10, después te van de querer. Eso, así sí. Pero nada, no, si ya nos ha pasado, ¿no? Competimos con la selección. Pero bueno, por supuesto. Y con Boca River. Y con nuestro Boca público River. Es nuestro, lo tenemos
bien atrapado y no se nos va a ir. Sí, y menos hoy que tenemos música en vivo. La verdad, son fieles, ¿eh? Muchas buenas gracias. Noches, muchas gracias. ¿Cómo buenas le va, noches, Ter? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Tengo saludos. ¿De quién? A ver, mande, mande. Guillermo Godoy, que hoy va a venir próximamente. Sí, aquí. Señor, estuve en contacto con Guillermito, una alegría hablar con él. De Daniel Bachi, de Viajeros Santafesinos, que ya también nos van a visitar, de Palolo, de Sergio Vicens, de Miguel Salomón, Raúl Cabrera, Alberto Tortosa, Cristian Ruiz, Guillermo Marconi, Norberto Lloveras. Mi primo hermano, Norberto Lloveras, de Villa Constitución. ¿Y nos ve? Sí, nos ve por Facebote. Ah, bueno. Con el Facebote hace milagro el Facebote. Liliana Foresi, Eduardo Cisneros, Alicia Ruiz, Alberto Fernández, que estuvo aquí con nosotros. De Pergamino, fíjese. De Pergamino. Rodolfo Bono, Rodi Bono, Miguel La Rubia, medio pariente suyo también. Sí, Miguel por ahí Rubia. Tenemos un vínculo, como se dice, político. Ah, Miguel. No por la política, sino que se dicen, vio, qué sé yo, sería un primo político, algo así. Ajá. Parecido, algo de eso. Por allí, porque es primo de una prima mía, algo así. Lindo bueno. Espectáculo está haciendo también. Sí, ¿no? Así me dijeron. Está haciendo lindo espectáculo también. Teresita Davín. Teresita, ¿sabes quién es Teresita Davín? ¿Quién es? A ver. La esposa de Paco. ¡Ah, mira! La esposa de Paco. Teresita, siempre está en contacto con nosotros, siempre manda saludos. Sí. Derby Ramírez, Marina Rosario, Fernando Delgado, ¿quién será este? Zulema Yosami, el Chino Barbieri desde Buenos Aires, Raúl Montivero, Lea Medina, el maestro Javier Lorré, Sebastián Delgado, Ana Storti y Juan Carlos Jiménez desde San Nicolás. Zulema Yosami, otra alumna del Toto Balaguer. ¿También? Sí. Qué bárbaro esta academia, el Toto. No, Rosa, no hay movida en Rosario. Si no está el Toto. ¿Y qué dijimos siempre? El Toto se pone una cantina en el medio del Paraná y la gente lo sigue. Sí, y así. Han probado por allí, aparecen un tiempito, pero el hombre hace yo 14 años que estoy con él, no falla. Todos los fines de semana, su gente. Y ahora, bueno, después vamos a chimanguear algo respecto de lo que va a ser el Toto. Bueno, tómese el café que yo sigo con los saludos. Mercedes del Carmen Lucero. Felicitaciones y cariño a mis dos amigos que conducen ese hermoso programa. Ellos muestran los grandes talentos rosarinos que están en el anonimato. Y saludo a la señorita que atiende a los invitados. Qué lindo grupete. Lalo Almanza, que siempre está con nosotros. Y dice, siempre firme y en la huella los admiro. Eduardo Gómez, agradezco haber sido invitado a ese hermoso programa. Claro. ¿Cuál fue? ¿Cuándo vino? Porque dice Eduardo Gómez. Y lo confunde. Aquí vino con otro nombre. ¿Con el nombre artístico? Ledesma. ¡Ah! El grandote. Este año fue finalista. Fue uno de los que estuvo en las finales de La Falda, de Tango de La Falda. Ganó una subsede. No sé cuál de ellas es, pero ganó una subsede y estuvo en las finales. Ángel Ledesma. Ángel Ledesma. Ángel Ledesma. Cambia de nombre. Pero mira el tipo con nombre artístico. Está bien. Bueno, Osvaldo Mangiarotti dice, hermoso programa. Omar el Leproso, un programa hecho con amor. Dice, Jorge Villavicencio de Tetoras, qué bueno verlos por el Facebook, felicitaciones. Vamos, tigre, todavía. Aldo Adrián Coria, muy lindo el programa. Lo hicieron para que cante el señor Llovera, jaja. ¿Sabe por qué dice eso? No sé. Porque nos enganchamos con el folclorista y cantamos varias juntas. Se ve que el hombre es medio celoso. Sí. Dijo, ¿cómo se...? Yo me enganché porque me lo permitió el invitado. Si no, no lo hubiera hecho nunca. No, más. Por supuesto. Cuando se le pidió algo para cantar entre todos. Si no, cuando fue su momento, cantó solo. Quizás no se no, lo hace. No, si aparte él participó del convite ahí. Supongo que lo debe hacer en broma. Sí. El sábado 1 de agosto. Ah, no, esto ya pasó. Sí, ya fue viejo, ya fue bueno. Viejo. Víctor Barrios, el bailarín que vino aquí con su compañera, nos invita porque en la Casa del Tango, porque el domingo 2 de agosto, ya pasó. Bueno, Moramir, dice grotesco en el tango y en el teatro, el jueves 6 de agosto a las 18 horas, en la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario, clase abierta, entrada libre y gratuita.
Y después sí, tenemos mucho más, pero... Bueno, pero, luego. Hay que abrir. Vamos a abrir con algo musical. ¿Qué tenemos bueno, para como hoy? Como siempre, una recordatoria para alguien. Hoy estaría cumpliendo años un buen bandoneonista, que de sus orígenes fue... Usted va a comentar algo. Creo que fue baterista. Me estoy refiriendo a Mario Melfi. Vamos a hacer un homenaje a Mario, entonces, con este tango que lo representa, que fíjese qué ironía, cuando él lo escribió ya Gardel había muerto, porque Melfi tuvo mucha amistad con Gardel, no se lo pudo grabar. Remembranza para abrir el programa. Ahí y está. Fíjese, escuche qué acompañamiento. Escuche qué acompañamiento. A ver, tengo. Si lo reconocemos. Como son largas las semanas cuando no estoy cerca de ti. No sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste es recordar después de tanto amar esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida en mí desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Y volverá florecer nuestro querer como aquella nuestro cuarto tibio y rosa. Todo quedó como otra vez, y en cada adorno, en cada cosa, te sigo viendo como ayer. En tu foto sobre la mesita, que es credencial de mi dolor, y aquella hortensia ya marchita, que fue el cantar de nuestro amor. Ay, qué triste es recordar después de tanto amar esa dicha que pasó. Flores de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Y volverá florecer nuestro querer. Como aquella flor. Muy bien. Oh. Un pequeño homenaje.
Nuestro pequeño homenaje, señores, señora, pedido suyo, lo cerramos con este breve comentario. Porque el 5 de agosto, pero de 1905, nacía en Buenos Aires este bandoneonista, nos referimos a Mario Melfi, que fundamentalmente hace casi toda su carrera en Europa. ¿Por qué? Porque en 1922 se traslada ahí al viejo continente, actuando preferentemente en Francia. Tiene temas como Poema, Poema que es un poema, la verdad. Ya viene. ¿Ya viene? Sí. No me diga. Sí. Qué bueno. Cierre de programa con qué eso. Qué bueno, qué cierre. Cierre de programa con eso. Bueno, a una madre, piedad, sueña corazón, te amé, pero indudablemente la fama la alcanza con este tango, que es también uno de los caballitos de batalla del señor Hugo Llovera. Me refiero a Remembranza. Fallece el día de la primavera de 1970. Esto es lo que viene acompañado, Toto Balaguer, ¿no? ¿Toto Balaguer? Toto Balaguer, Fabio Martínez, este acompañado. Ah, la pista suya. La pista que viene acompañado. No la robó, entonces. No, Melfi, Poema, estuvo cuando Gardel se lo escucha a Melfi, cuando está en Europa Gardel, le promete, vas a ver la grabación que te voy a hacer, dice, de ese tema. Reservalo, como quien dijo. No volvió más, porque fue Estados Unidos, después viene el accidente, no volvió más. Si no, se imagina si lo que se ha grabado Poema en la voz de Carlos Gardel. Bueno, pero hoy lo vamos a escuchar en la voz. ¿Tenemos sobre. Más? A ver qué tenemos. Invitados tenemos. Tengo los invitados, pero el invitado, ¿qué pasa con los invitados? Nada, ¿qué pasa? Yo imagino. ¿No conocen la casa? No, yo le conozco el gusto al Toto. ¿El gusto de qué? Toto le gusta el codillo. Entonces pasó por la mesa de codillo, vio que estaban con él y se quedó. Pues le va a durar poco. Le porque, gusta el codillo porque, y porque el, no trajo mucho el vino. De esto, ¿eh? No trajo mucho. ¿Y el vino? No, el Toto no creo. No. No creo. Bueno, ya, ahí viene, mira, ahí viene. Adelante, por favor. Ahí está. Bueno, adelante, pase Toto, venga. Qué recepción. No, Toto, menos mal que estoy yo acá para defenderte. Menos mal que me defendés. ¿Cómo andás? Es un placer estar en esta casa. Roberto, es casi eficacia. Tomen asiento. Por supuesto. Ya, Toto, no vas a hacer cosas que alguno alguna vez nos quiera venir a pedir que te paguemos la... Toma asiento, Roberto. Mira, casualmente... Que te paguemos ¿cómo se llama la antigüedad? Algo por el estilo, porque no. No, no, va a tener varios porotos, ¿no? Ya acá, tengo acá, varios porotitos acá. Ya soy de la casa, estoy esperando el vinito. Mirá vos. La próxima vez no lo defiendo. No, lo dejo así. El hombre. Yo me siento feliz. ¿Dónde ve un peñero que no le guste el vino? ¿Cómo? No, por supuesto. Sobre todo y te aclaro, esas masitas. Sí. Porque te cuento una anécdota rápida. Me echaron la culpa que yo rompí el paquete, el señor Hugo Llovera. Viene fallada de fábrica. Entonces, viene. Porque le ensució el auto al señor Sirimaldi, me echó la culpa a mí que yo rompí el paquete. No es así. No fue circunstancialmente. Yo sé que no es así. Viene fallada. Pero ve, Sirimaldi, que yo no miento. Mire lo que es un halago estar en este programa. ¿Ha visto? No me la puedo. Bueno, nos manda el saludo Sergio Vicen. Y viajero santafesino nuevamente. Vamos, Sergio, querido, Sergio. Muchas gracias. Acá dice, amigo, estoy muy cansado y algo engripado. Si puedo en la semana voy a buscar el CD. Si Hugo puede, que me dedique el tema Madre Selva en Flor, Oroño. Pero no lo tenemos. No, Oroño, eso no está en mi repertorio. Sería simple si tuviese la música, pero no la tengo. De todas formas, no va a faltar, Oroño, sabes que siempre te complacemos. ¿Está enfermito? ¿Está pachucho? ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. Hay que recuperarse, Sabalero. Ustedes no se recuperan porque no ganan nunca. Sí. ¿Qué quieren? Y Sergio Vicen Sierra dice, un abrazo del alma para mis amigos. Sí, señor. Bueno, y Robertito, gracias. ¿Qué le parece? Roberto. Hombre de la peña del Toto Balaguer, lo conocí, ¿hará cuánto? ¿Unos 5, 6 años? 3 años. ¿Tres años? En el 12, en enero no. del 2012. Te arrimaste, Toto. Entonces lo va siguiendo a todos lados, al Toto. Sí, señor. Es alumno mío. No a todos lados, pero bueno, en las peñas de él sí, donde va. No, pero ¿sabe por qué digo? Porque me contó un pajarito. Usted cada vez que viene acá, tenemos noticias buenas, nuevas. ¿Cuál es? Me contó un pajarito que usted ha trasladado la peña. No, el pajarito, le cuento. Me contó mal. No se equivocó el pajarito. Era verdad. Sí. Pero resulta por circunstancias ajenas que no se pueden divulgar, digamos, públicamente, he decidido quedarme en el lugar que estaba, o sea, en Jerónimo. En Jerónimo, mira sí, qué bien. El viejo Jerónimo. Bueno, listo. En el viejo Jerónimo. Así, ¿y ahí cuándo estás? Todos los viernes. Todos los viernes, señora, Buenos Aires, 9 de julio, en la Peña Jerónimo, donde el dueño tanguero,
donde se come muy bien y donde tiene todos los artistas de Oscar Toto Balaguer. ¿Eh? Y permiso, y te paso el último chivo. Diga. Después te lo pago aparte. Sí. El domingo, esto lo viernes, pero este domingo, hago un almuerzo en la familia Marchegiana. Siempre que hay elecciones, a este no lo paran ni las elecciones. Y te digo, me dijeron loco la vez pasada cuando sí, lo hice. Sí. Preguntarle a la gente, lo llené. Y ahora también. Y ahora ya no tengo casi más tarjeta. Mira. Para este domingo. Entonces, por eso te digo que el domingo vamos a estar. Y también va a estar el señor Hugo Llovera. Ahí está, si lo ve, si la ve, Ángel, si Angelita de la Peña no está viendo. Usted no vota más ya. Sí, voto. Sí. Sí, voto. No me van a quitar la posibilidad de votar. Bueno, está bien. Probablemente acá en Las PASO no. Las PASO es algo que no es definido. Como yo soy, no digo que soy apolítico porque no estoy metido en. No tengo una preferencia dentro del mismo partido por este o por aquel. Sí puedo tener una tendencia a votar determinado. Por lo general yo apunto del medio para la izquierda, no del medio para la derecha. Pero tengo mis preferencias por ese lado. Pero las paso, bueno, que se arregle. Después veremos, una vez que te limpio el panorama, que veamos quiénes quedan, ahí optaremos. Pero yo mi voto, a pesar de ser jubilado, lo dejo. ¡Qué cosa este tío! Y también lo voy a tener Robertito Sirimali el domingo como estrella también ahí en el almuerzo. Fíjese. ¿Y el viernes? El viernes ya. Y este programa que es de muy buena leche, acuérdate lo que te digo, Roberto, esto siempre te va a levantar un escaloncito más. Le ha pasado a mucha gente que estuvo. Como dice Mirta Legrand, este programa. ¡Claro! Una mesaza. ¿Y Roberto no ha hecho ningún disco? ¿Ningún material tiene? No. ¿Y qué espera? ¿Lo tiene el maestro? ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Él lo va a contar mejor que yo, pero yo creo que los orígenes de Roberto nacen en otro estilo de música. Coméntalo, Roberto. Digamos, yo sé que vos estuviste por la lírica, por allí. Claro, yo de joven estudié canto, canto lírico, y bueno, después por razones de formar una familia tuve que abandonar, y ahora de mayor, no tanto. Recordé que el tango también me llevaba adentro. El cantar lírico ahora es muy difícil en el sentido de que hay mucha gente joven, muy buena, muy bien preparado, con gran técnica, y uno puede hacer algún papel secundario ocasionalmente con mucho trabajo, con muchos ensayos, y bueno, yo prefiero seguir en el tango y de vez en cuando picar alguna. El tango tranquilo, te juna en silencio, ya sabiendo que un día por te otra parte, atrapar. El tango no es sino una ópera que se desarrolla en 3 minutos. Uh-huh. Claro, sí, correcto. Que es una historia. Definición. No, extraordinario. Eso merece un brillo. No, ¿qué le parece? No es mía, ¿eh? Vamos por el canto. Vamos para que el domingo salga todo bien y que no haya ningún problema tampoco. Eso. Salud, señora, señor. Salud a todos. Pueden comer si quieren, yo a pesar de que la cámara... Salud para el amigo Juancito. Bueno, usted quiere comer, yo le voy a leer los saludos que tengo acá. Dele. El sábado 8 de agosto, uh-huh, a las 19 horas, del regreso de una gira europea, como nos tiene acostumbrado acá el maestro Carlos Quilici, uh-huh, y su quinteto Los Tauras, se van a presentar en el auditorio del Banco Macro, ahí en Corrientes y la Cortada Ricardone, en Rosario. Carlos Quilici en bandoneón, dirección, Domingo Porta en contrabajo, Martín Tesa en guitarra eléctrica, Víctor Parma en piano y Simón Lagier en violín. Así que les recuerdo, este sábado, 19 horas, en el auditorio del Banco Macro, ahí en Corrientes y la Cortada Ricardone en Rosario. Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras. Y un saludo muy especial le tengo que mandar, que nos sigue siempre los domingos. ¡Ah! No le conté. Usted me puede estar llamando hoy, aquí en vivo y en directo, al 4713-951 o al 156-124-298. Y si es domingo, a las 7 de la mañana, ahí lo atiendo yo porque el mal llevado no se levanta, entonces lo atiendo yo en el 458-2853. ¿Cómo me llamó el amigo Carlos Medina, que es el difusor chamamecero y que tiene un programa ahí en La Fox? La Fox, que está ya al final de Avenida Godoy, detrás de Matienzo, la FM Fox. Bueno, al amigo Carlos Medina, que nos ve todos los domingos, así que un gran abrazo para él. ¿Vio? Porque usted no se levanta. Yo lo conozco, Carlito Medina. ¿Lo conoce? Claro, porque ellos son vecinos de la FM Límite. Está Carlos Costa, entonces hemos tenido oportunidad. Ajá. Un chamamecero, pero
tirado para el tango, se le da para el tango después. En su programa pasa versiones, pasa tango, a pesar de que un programa se llama Mesero. Bueno, y ya arrancamos con los invitados. Sí, señor. Liliana Foresi dice, un saludo tanguero para esa gran mesa y un saludo especial para mi mamá, que mañana cumple años, la mamá de Liliana Foresi. No se festejan antes, pero no importa. Claro. Héctor Duarte, hola muchachos, estamos viendo el programa con Guadalupe. Mirá, Negrito, querido, Negrito, bravo. Bueno, ¿qué le parece, maestro, si arrancamos? Sí, ya nos preparamos. Yo, yo vengo acá a trabajar y a tomar vino. Bueno, pero le decimos a Roberto. Señor Roberto, ¿tiene el agrado de venir a cantar un tango? Mire cómo lo trato. Con mucho gusto. Bueno, listo. En la cancha se le vamos a enseñar cómo se canta el señor Hugo Lloveira. Ahí está, señores, señor del Cordón Industrial, abre la noche musicalmente, Roberto Sirimaldi, acompañado por este amigo como Oscar Toto Balaguer. Nada más y nada menos que Oscar Toto Balaguer. Nada más que eso. Yo tuve el gusto, así mis primeros arranques, mis primeras notas con el tango fueron acompañadas por el maestro. Ahí está. Y bueno, todavía seguimos unidos después de mucho tiempo. A ver, Toto. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar a mi pasado, al pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevos rumbos tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Empezaron con uno fácil, sí, Cobian y Calomariado, ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿Con qué seguirá? Porque tenemos por costumbre con el con Toto. Con otro vinito sigo con 10, no me saca. Tenemos la costumbre. ¡Qué partido de River! Tenemos la costumbre con Toto, de que después un tema vale el trago. ¡Ahí vale, está! ¡Salud! Ahora sí. Bueno, para marearnos mejor. No lo acompaño más, usted. No. Cada trago. Bien, Robertito, ¿vio?
Muy bueno, muy bueno. Usted ve que en la línea de él, toda esa voz lírica es muy difícil, muchos años. Pero qué bien que la emplean el tango. Qué bien que la hace. Bien ubicado. Muy buena voz. Bueno, recuerde que con Roberto y con el maestro se puede encontrar los viernes en la Peña de Jerónimo, en 9 de julio y Buenos Aires, en Rosario. Y este domingo, en plena elecciones, usted haga como yo, vale, temprano a votar y después se va a la familia marchesiana. Pero ya es común, lo votan al Toto Balaguer al mediodía. Claro, claro, y lo vota al Toto. Bueno, el día 8 de agosto, dice, del dúo a la orquesta, dos formaciones tangueras antagónicas se encuentran en un mismo escenario para mostrar la riqueza musical y la cantidad de variables que nos ofrece este género, culminando así en el formato de orquesta. La primera parte, el dúo Luna y Tobaldi, que Luna está en guitarra y Tobaldi en bandoneón. La segunda parte, orquesta La Viaba, que la componen Simón Lager, Guillermo Copello en violines, Claudio Vergés en la voz, Mariano Asato en bandoneón, Lucas Querini en piano y Martín Marino en contrabajo. Así que el dúo Luna, Tobaldi y la orquesta La Viaba se presentan el 8 de agosto. ¿Eh? Esto es en la Casa del Tango. Tempranito debe ser eso. No, me parece que a las 21, creo. A las 21, sí. Para un día sábado de costumbre. A las 21. Porque sí, después sí. De ahí, después que vean eso, tengo otro. Lo tengo para donde mandar a su gente después de ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? A la retórica. ¿Este sábado? Este sábado 8 de agosto, Orijón 175 bis. Sí. Va a haber un espectáculo hecho especialmente. ¿Dónde estuvimos? Donde estuvimos nosotros, grabamos con Vázquez. Con Vázquez. Un espectáculo hecho exclusivamente para recaudar juguetes para los chicos. Se vino el Día del Niño, entonces es una intención juntar juguetes. Allí se va a hacer una cena show. Se le dice cena show, pero realmente usted va y consume lo que quiere, no es obligación. Hasta las 12 de la noche, 2 y media, con un juguete que lleguen, se entra, la entrada es un juguete. Mira vos. Y a partir de las 12:30 ya se le va a cobrar el derecho del espectáculo. Y bueno, ahí vamos a estar haciéndole pata para esta gente que quiere recaudar juguetes para los chicos. Y hay una carterera que yo le diría que es de primera línea, Rosario. No me incluyo en ello porque soy un poquito agregado a último momento. Pero allí va a estar Alejandro Mustafá, Horacio Pelliza, Claudio Fabián, Tincho Moine. Mira. José Vázquez, Marta Trevi, que también estuvo en el programa. Sí, también estuvo acá. Y el susodicho que va a completar este septeto. Pero en serio, de primer nivel, che. Buenas voces, como para. Aparte, hay un buffet también ahí, ¿eh? Y después del show, bueno, como es costumbre en la retórica, sigue la milonga con algunos artistas invitados que también participan y cantan, pero después se hace milonga hasta que las velas no ardan, como se dice. Así es. A ver qué tiene ahí, Oscar. Carlos Díaz dice, Carlito, qué programón, Roberto un cantorazo y el bandoneón ni qué hablar. Hugo cada día canta mejor. Un abrazo para todos y mirando este programón. Felicitaciones. Gracias, Carlito. Y muchas gracias, Carlito, Díaz, a usted y a toda su gente que siempre nos acompaña siempre, también. Siempre, no falla un programa. Bueno, Roberto, Carlito, tiene que contar un poco de su vida. A ver, ¿cómo? ¿Nacido, oriundo, dónde? De la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Mirá, ¿qué tal? Por eso no puedo ser de Ñu ni de Central, porque allá no existía. ¿Y entonces de qué cuadro es? Y del rival que juega esta noche. De Boca. Este así. De Boca. Esta noche haciendo fuerza para que se caiga la gallina. Pero para que se venga el gallino de muy jovencito. Sí, a los 10 años nuestros padres nos llevaron a vivir a Pérez para que los hijos pudieran acceder a una mejor educación acá en Rosario. Ajá. Y bueno. ¿Y Pérez por qué? No me diga que era ferroviario. Porque en su juventud había sido ferroviario. Mi viejo se jubiló. Y dice, bueno, vamos a la ciudad, no a la ciudad, vamos a Rosario para que ustedes estudien. Y como él había, era medio anarquista el viejo, había estado en una famosa huelga del 18 acá en Pérez. Tiraban bombas lindas en la casa. No, pero no era de acá. Ah, está bien, pero te quiero decir. Entonces tenía amigos, luchadores, sindicalistas, cuando los sindicatos. Los verdaderos sindicalistas, los primeros sindicalistas que tuvo el país. Él no era sindicalista, pero colaboraba.
Y entonces, como tenía amigos en Pérez, bueno, fuimos a vivir a Pérez allí. Y después, bueno, la vida me trajo acá a la ciudad. Como ¿y todo. La familia cómo se compone, Sirimati? Mi familia. Bueno, ya tocaron. ¿Por qué me tienen que traer? No hablemos, si no quiere esto. Mi familia. No hay bueno, mi familia. Tengo tres hijos, una mujer y dos varones, dos nietos varones, y para que se anoten la chica, estoy solito. Está solito. Ah, está solito. Mira, y en liquidación. Está, Roberto, está. Solito. Hace un chivo que pasó. Un chivo ese. Estoy lamentablemente solo. Solo. No, pero nunca se está solo. Nunca, menos acá en este ambiente. Siempre va a tener amigos. Algo no, pero me exigen que diga tantas cosas. No, no. Sí. Bueno, pero no. Me levanto a las 8 de la mañana. No, escuche. Rememorando, volviendo a sus pagos. No queda nadie en San Cristóbal, entonces. Quedan unos tíos, el cacique. Un tío mío que tiene 86 años y es el último de la familia de mi madre. Es el único de la generación mayor a la mía, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y a qué te dedicas, Roberto? ¿Qué haces durante el día, aparte de leer diarios? No leo diarios. Dígale que hace poquito ya vendió el negocio, porque si no va a creer que usted... Tenía un negocio y lo vendí, Fabricio. ¿Qué, está jubilado? Claro. Entonces no le puedo dar un consejo a este, ¿no? ¿Te le iba a dar consejo? Claro, bueno, no. Pero se lo doy a usted, señores. Pero para los consejos va a recibo, ¿eh? Ah, bueno. No, para eso no estoy jubilado. Bueno, a ver, ¿qué quería decir, Oscar? No, que termine de contar. Que redondee. Sí, tenía un negocio de fabricación de algunos materiales para la construcción. Bueno, mis hijos siguieron otros caminos. Entonces lo vendí al negocio y... Y ahora me siento a vivir de rey. Y no tanto, pero... ¿Con el mismo nombre, el apellido suyo llevaba? No. Una firma, Novacol, bastante conocida en la zona. Y ahora se lo vendí a otro señor, que lo está llevando muy bien, por suerte. De todas maneras, jubilado, o sea, como bien, cómodo. Con la jubilación se vive. Aparte, no sabe qué hacer con toda la plata. Hoy nos dieron un aumentazo. Con la jubilación y más ahora con el aumento. ¿Nos dieron un aumento? Yo ya estoy planeando el viaje a Europa. ¿Qué mundo vive? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí tengo para darle un consejo! Ahí tiene algo. Europa, le vamos a cambiar. Usted dijo, con la jubilación y el aumento que viene, está planeando el viaje a Europa. No, yo le voy a dar dónde invertirlo. ¿Quiere invertirlo en tierra, un terrenito? Con el viaje a Europa me va a quedar, pero no demasiado. Pero me va a quedar todavía, porque la jubilación, por suerte... En Miami, aunque sea un pedacito en playa. Porque yo tengo mi agente de bienes raíces ahí en Miami, que es la señora Irma... Ahí está. Mire. La señora Irma Spoto, que nos ve desde allá. Bueno, entonces usted le habla de parte mía. Yo le doy acá el celular, aunque mire. Sea invertir en una bolsita de arena, puedo traer. Ahí está. Una bolsita de arena para Roberto acá. A eso me animo, ¿eh? Irma, tiene el celular 305-299-6103. Y si no, el correo electrónico isduran@comcast.net. Ella es mi agente de bienes raíces ahí en Miami, donde el señor Roberto Sirimaldi va a invertir lo que le sobre del viaje a Europa con la jubilación, que ahora recibe un aumento. Va a invertir en tierras allá. Exactamente. ¿Cierto? Una buena oportunidad. Muy bien. Hablando de invertir, ¿por qué no invertimos nosotros en música con ellos? Lo vamos a hacer levantar varias veces. No hay problema. A la cancha. Señores, a la cancha. ¿Qué les parece? Lo vamos a escuchar nuevamente. Dame Roberto, ya. Es todo suyo. Gracias. ¿Sigue siendo tango? A ver qué nos espera. Estos son peñeros, están acostumbrados a esta, ¿sí? A improvisar, a largar improvisado, sí. Si empezaron con una fácil, vamos a ver con qué nos sorprende. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste,
para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, pebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo pa' mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste, piba, me encontré sin amor y sin fe y destrozado el corazón. Después de libar, traidora, en el jardín de mi amor, te marchaste engañadora para velar el encanto de otra flor, y eligiendo la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los fingidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto, es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Un y muy lindo, ¿sabes por vamos qué? Vamos a mandar a la cancha de nuevo. Primero, porque es un tango precioso. Hermosísimo. Después, poco difundido. Se y me cuando fue la se musa, difunde, tengo el vaso vacío. Cuando no puedo se tocar difunde, más. Usted lo escucha más instrumental que cantado, pocas sí, veces. Sí. El negro la vie lo hacemos bien sí, también. Este, la mariposa. Es una versión de Pugliese con Maciel, sí, está hermosa también. La versión de Pugliese con Maciel está hermosa. Está bien, más breve, quizás cantar con menos. No, creo que Jorge no canta toda la letra. Hace el estribillo primero y estribillo. Déjalo ser la orquesta que ahí hace maravilla, sí, que hubiese en ese tema. Muy linda, muy buena. Era una orquesta Roberto, bailable, eso es lo que pasaba. Muy buena también elección, Roberto. Muy buena. Bueno. Bueno, la agrupación Urbanos lanza una invitación para todos ustedes porque próximamente va a largar un compacto, un CD que se llama Sonidos. Y entonces eso, lo único que le piden es que usted se ponga en contacto mediante un correo electrónico que yo le voy a dar ahora y luego le repito. Es fácil. agrupacionurbanos@hotmail.com. Usted ahí entra en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque le van a pedir un material, un demo, una prueba, en cualquier soporte, hasta en cassette puede ser, y de cualquier género, lírico, como hace Roberto, un paso doble, una melodía extranjera, folclore, tango, una balada, lo que a usted se le ocurra, el género que usted quiera. Ellos van a seleccionar a tres artistas, y esos artistas van a pasar a formar parte de este compacto que se va a llamar Sonido. Totalmente gratis. Acabo. Esos tres artistas, por supuesto que después van a estar sentados como aquí los artistas, en el centro de este programa. Van a venir aquí y a la radio también. Porque usted sabe, señor y señor, que este programa y mucha gente del cordón industrial, se ve que, recalcándolo como hago yo siempre en este programa, no está siguiendo ahora la gente del cordón industrial por AM Libertad, los días viernes de 16 a 18. Así que muchas gracias también
para todos los televidentes que se enganchan los días viernes con el programa. La aclaración de que eso es totalmente gratuito, acá no hay interés comercial, es decir, están ayudando, es una posibilidad de grabar a aquellos artistas que no han podido grabar nunca, bueno, van a participar de un... Y después, por supuesto, que va a participar, supongo, de las peñas y de todos los espectáculos que hace la agrupación Urbano, con Guillermina, con Christian Pepper, el Príncipe Latino, con el Toro Rodríguez, por supuesto. Le repito, agrupacionurbanos@hotmail.com. Y pase a ser un artista. Sí, señor. No se sonroje más, señora. ¿Se anotó ya, Oscar? No cante como hago yo en la ducha. No, y se que anotó, tengo que, tengo que cerrar la puerta, porque si no el perro me escucha y se pone a ladrar. Bueno, le iba a dar el otro consejo, pero el señor no dice porque está jubilado, pero recibe consejo. Sí, ¿usted sí. está jubilado? Sí. ¿También? También. Pero usted es un pibe. Soy un pibe, pero jubilado. Y bueno, son los beneficios que da el sistema. Entonces se lo doy a usted, señor y señor. Si tiene algún problema de jubilación, de aporte, haga, mire, el director del canal acá, Edgardo, siguió mis consejos y lo fue a ver. Acá está, mire, ahí tiene la placa. A mi amigo, el doctor Lencina de Pineda. Y ya se jubila directamente. Creo que pronto vamos a tener un asado aquí en los jardines del canal que va a pagar el señor director. Está prometido, así que... Festejando su jubilación. También. Bueno, ahí tiene celular y teléfono fijo y jubílese y listo. Claro, y después, sí. Después nos paga un asado también, como va a ser bañera, por supuesto. No, ¿algo más? ¿Qué pasa a esta altura? A esta altura del programa, mire. Ya no nos importa el partido ni nada, ya es suficiente. No empezó todavía, no te... Roberto, mire, a esta altura del programa, los artistas que nos visitan se van a llevar el recuerdo del programa, que es un pin hecho a mano y en plata, muchísimas por un gracias, artesano amigo de la hermoso. Que es el señor Alejandro Betati. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, le realmente lo voy a apreciar. No le dijiste. Muchas gracias, no. ¿Vos viniste con él y le dijiste? Claro. ¿Le tiene que pagar esto? Y claro. Ah, bueno, pero diga, yo lo acompaño. Vaya, Roberto. ¿Cuánto tiene que pagar? De plata. De plata. ¿Tiene cambio de 700 no, pesos? No, no. No aceptamos dinero. No, no, dinero no. No aceptamos dinero. Tiene que, hay que pagar con otra cosa. Con otra canción. Con lo que tiene estuvo pagando. Tiene que pagar con su voz, con su prestancia. Claro, vamos. Vamos. No le vamos a dar tiempo a tomar vino. No, ahí está. Tiempo. A ver, ¿con qué cerramos esta ronda? A ver. Toto Balaguer, Roberto Sirimaldi. Ahí está Robertito. Ay. En el corazón.
viejito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Gracias. Orquesta en vivo, señores, señor. Y terminó bien, Del gallego. Empezó con uno fácil y terminó con uno fácil, Mira, arriba. Grande, a la onda Morán. Morán Pugliese. Nos manda el saludo. A ver. Miguel Salomón y el maestro Javier Lorré. Que Javier Lorré, ustedes saben, los miércoles tiene ensayo también, pero dijo, se comprometió que cuando tenga un miércoles libre va a venir con alguno de sus alumnos aquí, Miguel del Villa del Prado, que siempre nos sigue también. Miguelito. Dice, muy buenos los invitados, sin desmerecer a Huguito, que gracias, canta Miguel, cada día mejor. Te tienen contra la casa, Miguel. Oscar, muy bueno lo que haces, lo felicito. Muchas gracias a vos. Mónica, felicitaciones para los invitados y para todo el equipo. Suerte. Gracias, Mónica. Angelita de la Peña. Angelita, nos está viendo, Angelita. Dice, les deja un saludo para Roberto y para el Toto. Muy buenos. Y también para Oscar y para Hugo y para todo el equipo. ¿Y cuándo va a ser la Peña Brasil? Saludos para todos. Bueno, yo te dije que te iba a confirmar, Angelita, porque quedaron en eso. Creo que es para el 15. Pero yo, en sucesivos, el de la semana que viene, por ejemplo, te lo voy a decir, te lo voy a confirmar. Hasta ahora, creo que es el 15. De todas maneras, anda anotándote, Angelita, para el domingo en la familia marchellera. Para la del Toto. Porque, sí, estuvo. Angelita ha estado en las peñas del Toto. Así que ya la conoce. La esperamos el domingo en la peña. No en la peña, en el almuerzo. En el almuerzo que hace en la familia marchellera. Aparte, hay tango y baile. Aparte, qué lindo salón. Es precioso. Y se coma de barba. Muy bien. Así que el domingo no solo va a ser tango, sino va a ser tango y baile. Uh-huh. ¿Ah, sí? Ah, claro, con el lugar que hay ahí. Claro, también. Va a ser tango. Me trae un recuerdo ese salón. Sí, porque fue la primera vez que cantamos a dúo con mi hermano. En esa época hacíamos un valsecito hermoso, Las Violetas. En el casamiento de mi hija, por primera vez y ante el público, cantamos a dúo con Rubén. Mira, Violeta. Así que tengo lindos recuerdos de eso. Rubén se acordaba siempre. Siempre de eso. Bueno, y recuerde también que este viernes, le digo para todo el cordón industrial, en Rosario, el 9 de julio, Buenos Aires, en Jerónimo, está la acostumbrada peña de Oscar Toto Balaguer, donde también va a estar Roberto Sirimaldi. Quiero agradecer a la gente de Rosario, su historia y su región. Ya viene la revista nueva, pero lamentablemente, como yo les había prometido, uno de los directores, que es el que me da la revista, tuvo un problemita de salud, por eso se retrasó. Así que gracias a Oreste Sirimele, que se mejore, y a Miguel Ángel de Marco, hijo. Muchas gracias. Ya vamos a traer la nueva revista. Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Vi alguna seña? Toto, yo cuando está acá lo aprovecho, Toto. Al sillón de los acusados. Otra changa. Lo despedimos. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes. Y como estamos en un homenaje a Melfi, sí. Vamos a terminar con otro de Melfi. Este que te dije yo que Gardel le dijo que se le iba a grabar. Qué bueno. Y no tuvo su tiempo. Le doy el gusto siempre de hacerlo con el único que canto este tema es con este maestro. Poema entonces de Melfi, con esto cerramos. Hasta el próximo miércoles, Oroño. Si querías algo, esto va para vos. Corazón, no
llama. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi solo el maestro, ¡qué grande! Cuando las flores de tu rosa vuelvan de nuevo a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal de amor, el romance embriagado ya nada queda entre los dos. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mí. Si la juventud tan fugaz se marchó, y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos,
bailemos que el vals y la vida girando se va. Y hoy los dos bailando como hacer con solo una ilusión.